Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía de su canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Prevenir es Salud. Les saluda Jonathan Castro y esta vez vamos a conversar sobre el tema de la radioterapia, la importancia que tiene para el tratamiento del cáncer y la importancia en nuestro país. Para esto nos acompaña el doctor Alfredo Borges, que él es el director del Centro Nacional de Radiología Nora Astorga. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a este su programa para hablar de este importante tema sobre lo que es la radioterapia. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre la radioterapia y la radiología? Para quedar claro, antes de empezar esta entrevista, de lo que estamos hablando. Sí, realmente la radiología abarca todo lo que son las imágenes ocasionadas por radiación ionizante. Eso significa que son todos los estudios que se hacen a través de imágenes provocadas por rayos X. Ya la radioterapia es en sí el uso de las radiaciones ionizantes mismas para el tratamiento. Uh-huh. Es decir, la radiología se emplea específicamente para la parte diagnóstica. Y la radioterapia se refiere al tratamiento, propiamente dicho, del cáncer a través de radiaciones ionizantes. De hecho, pues, muy justo en esta época, porque estamos el 8 de noviembre pasado, se acaban de cumplir 123 años del descubrimiento de los rayos X. Se descubrió en 1895, un físico alemán. Y fue un evento tan importante que cambió la historia de la medicina en el mundo, porque se pudo ver, como decía el físico Wilhelm Conrad Röntgen, que se podía ver dentro del cuerpo, porque al ver las estructuras óseas. Algo fenomenal. Algo fenomenal, pues, que ocurrió en ese año. Pues. Siete años después, aquí en Nicaragua se trajo el primer a comienzos del 1900, se trajo el primer equipo de rayos X. Y desde entonces los rayos X han venido teniendo un sinnúmero de transformaciones, han aumentado en calidad, hasta hoy en día ser las imágenes radiológicas un estudio importante para el diagnóstico de enfermedades, para el diagnóstico, para el tratamiento inclusive, porque a través de las imágenes de radiología logramos obtener los contornos de los volúmenes tumorales y podemos nosotros en la radioterapia dar un tratamiento adecuado, dar las radiaciones específicamente en el tumor. Y en el seguimiento, por supuesto, que las imágenes radiológicas siguen siendo importantes. Prácticamente entonces dividimos la radiología como la parte diagnóstica y la radioterapia como obviamente la parte terapéutica. Pues. De paso, yo aprovecho este espacio para saludar a todos los trabajadores que tienen esta práctica de radiología, los técnicos de radiología, los técnicos de radioterapia que trabajan en mi centro, los médicos radiólogos, también los físicos médicos que tienen esta enorme responsabilidad, porque trabajar con radiaciones es un tema de mucha responsabilidad, de mucha complejidad, de mucho conocimiento y calificación. Bueno, felicidades y un agradecimiento por este esfuerzo bastante loable, ¿verdad?, que hacen estos médicos, porque sabemos de que la persona que recibe este tipo de tratamiento es una persona, pues, que está bastante delicada y que ellos ponen, bueno, primero la mano de Dios, ¿verdad? Y después la mano científica, el médico, para buscarle alternativa, solución a esta terrible enfermedad. Doctor, me gustaría hablar cómo funciona, ¿verdad?, ya en sí la radioterapia en el cáncer, en el tratamiento contra el cáncer. Bueno, déjeme decirle que la radioterapia es apenas un elemento del abordaje integral del cáncer. Correcto. O sea, el cáncer tiene... Bueno, es una tragedia el cáncer, pues, porque afecta a la persona en particular, a la familia, a la sociedad, pero ya una vez que se produce, pues, ni modo, pues, hay que abordar el tratamiento del cáncer. A la radioterapia apenas es un elemento, le decía.
porque el cáncer tiene diferentes abordajes. Tiene un abordaje quirúrgico. Pues, paciente, la mayor parte de las pacientes son operables. Correcto. Tiene un abordaje químico a través de la quimioterapia, pues, y tiene un abordaje radioterapéutico. Y algunos tipos de cáncer tienen un abordaje hormonal también. O sea que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario. Son muchos expertos, muchos profesionales que participan en el proceso de sanación, en el abordaje del paciente con cáncer. No solamente somos nosotros, nosotros formamos parte de un grupo de trabajadores que tienen diferentes especialidades en tratar este problema. Y también están los paliativistas, cuando ya el paciente ha pasado, ya lo han operado, ya han hecho quimioterapia, le hemos hecho radioterapia, ya ha pasado un ciclo de hormonoterapia, también después ya el paciente, que ya no hay tratamiento para él, empieza los cuidados paliativos para que el paciente con cáncer pueda tener una vida, cierto que ya no curable, pero con calidad de vida, con una asimilación de su problema, de su enfermedad, y pueda tener una calidad de vida adecuada. Ahora, quería hablar de esto, como te decía, que es una parte, pues, del tratamiento, la radioterapia. ¿Pero qué tipo de cáncer se pueden tratar con la radioterapia, doctor? Usualmente, casi todos. Más bien, son muy pocos los cánceres que no se pueden tratar con radioterapia. Casi todos. Nosotros en el Centro Nacional de Radioterapia atendemos los cánceres más importantes del país, que es el cáncer de cérvix en la mujer, cáncer de cérvix, cáncer de mama, el cáncer de estómago, cáncer de tiroides, cáncer del tubo digestivo, los próstata, pues en los hombres, próstata, del sistema musculoesquelético también, del sistema nervioso central, del sistema sanguíneo y del sistema también linfático, los linfomas, la leucemia, casi todos los cánceres se tratan con radioterapia. Como le digo, es un abordaje multidisciplinario. Probablemente los pacientes comienzan con un tipo de tratamiento, algunos con cirugía, otros con quimio, y después terminan en radioterapia. Son tratamientos combinados, pues. No se puede decir que la radioterapia sola, sino que el paciente con cáncer es un paciente que se aborda durante todo ese proceso. Y entonces casi todos los tipos de cáncer son abordados a través de la radioterapia. ¿Cómo funciona, doctor, la radioterapia en el tratamiento del cáncer? ¿Cómo, científicamente, cómo actúa la radioterapia? Bueno, este señor que descubrió los rayos X, descubrió que las células se transformaban. Una vez que los rayos X chocaban con la célula, provocaba un efecto físico que se llama ionización. O sea, alteraba la evolución de la célula, la forma de la célula y el comportamiento de la célula. Y después se fue descubriendo poco a poco que también se podrían, si se aumentaban las dosis de radiación y se introducía otro mecanismo para producir otras radiaciones más fuertes, entonces las células se destruían. Y entonces fue cuando se descubrió la radioterapia, pues, y comenzó a aplicarse la radioterapia. La radioterapia en sí mismo entonces lo que ocasiona es destrucción o destrucción celular, para llamarlo de alguna manera, de todas las células, de las que encuentre a su paso. Entonces, en este sentido, puede destruir las células cancerosas, pero también puede destruir las células normales y naturales. Entonces, lo que se hace es que se hacen medios y mecanismos de protección para que la radiación de alta densidad, por decirlo de alguna manera, de alta intensidad, que producen estos equipos de radioterapia, pueda llegar únicamente y de manera selectiva al tumor. Y uno logra a través de una serie de mecanismos que tienen algunos equipos, los equipos más modernos, tienen equipos más integrados, pueden entonces de manera selectiva
darle solamente al tumor y respetar los órganos blancos, los órganos que están adyacentes, los órganos que están sanos. De esa manera, entonces, el tumor puede tener un congelamiento en su evolución y no crecer más, o puede destruirse completamente e involucionar y ya el paciente puede sanar. Entonces, esa es la forma en cómo actúa. Lo que hay que tener mucho cuidado, digamos, es que la radiación no llegue a zonas que no están afectadas por Correcto. El tumor, a zonas que están sanas, y eso es, digamos, el éxito de la radioterapia, el éxito y quizás lo más difícil, porque nuestros médicos y nuestros físicos médicos pasan horas y horas delimitando un área tumoral, un área para que quede bien delimitada el tumor y pueda darse entonces, establecerse los mecanismos. Utilizamos un material que se llama Cerroven, que es una aleación de plomo, bismuto y cadmio. Es un material fundible y se hace un molde que, por el cual uno entonces protege que la radiación no le pegue a los órganos que están sanos. Y hacer eso es fácil, o sea, hacer el modelaje de ese material. Sin embargo, lo más complicado es lograr esos cálculos y lograr que las radiaciones lleguen justamente al tumor y que lleguen y que respeten la zona donde están los tejidos sanos. Entonces, ese es el éxito de la radiación. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y que es que una gran cantidad de pacientes, entre el 70 y el 75% de nuestros pacientes llegan a estadios muy avanzados. Entonces, ¿qué pasa? El tumor ya no solamente está localizado en el órgano primario, como decir, en el cuello de la matriz, o está localizado en la mama, o está localizado en un músculo, o en el cerebro, sino que tiene ya, la mayor parte de pacientes llegan a estadios muy avanzados, donde ya el tumor está sembrado en diferentes partes del cuerpo. A punto de la metástasis. Es lo que se llama metástasis. A eso le llamamos nosotros metástasis, porque hay ya un tumor a distancia. Entonces, ese es el problema, que entonces uno concentra la radiación en el tumor principal y después están los otros tumores que hay que abordar también. Y hay más daño, es más propenso a dañar más el cuerpo. Claro, entonces hay que aumentar los campos de tratamiento, hay que colocar al paciente de múltiples maneras, hay que hacer mayores campos de protección para evitar que en esos órganos a distancia, que son secundarios, pueda haber algún daño provocado por la radiación. Como le digo, la radiación es un elemento que puede hacer bien, pero puede hacer mucho daño también si es mal empleada. Por eso el tratamiento debe ser muy justificado. Cuando un paciente recibe radiación, debe estar bien justificado su tratamiento. Debe estar bien diagnosticado, bien establecido el diagnóstico. Inclusive también, esto lo podemos retrocediéndonos para la parte diagnóstica, una radiografía debe ser bien indicada. Usualmente hay veces vemos con mucha preocupación que las radiografías se utilizan de manera indiscriminada, porque uno de los causantes de cáncer son precisamente las radiaciones ionizantes. La exposición a las radiaciones, esa es una de las causas. Entonces, vemos en la práctica médica muchos médicos, le duele la cabeza, una radiografía, le duele el tobillo, el codo, la mano, una radiografía. Cuando este paciente tiene que primero el médico debe hacer una correcta evaluación clínica, una evaluación médica de ese paciente, porque no sabemos si esa radiación le va a hacer bien o le va a hacer mal, aunque sea una radiografía. Todos los pacientes, todos los seres humanos tenemos las células potencialmente cancerosas, y si desgraciadamente nos exponemos a una radiación, puede que en ese momento ocurra el disparador de la alteración celular y provoca un cáncer. Entonces, todas las radiografías deben de ser muy justificadas.
Así es. Hay un principio de seguridad radiológica que se llama el principio de Allard, un principio internacional que dice que se debe usar las radiaciones tan razonablemente como sean necesarias. O sea, si no es necesario, no hay que usarla. Y yo he visto hasta que anuncian radiografía indiscriminadamente en los medios de en algunas televisiones, en algunos canales y por radio se anuncian que se hacen radiografía como que fuera caramelo. Eso, y todos los estudios imagenológicos, todas las radiografías, las tomografías, deben de ser indicadas por un médico que ya ha evaluado, que tiene que valorar el riesgo y el beneficio que tiene el hacer una radiografía. Doctor, vamos a hacer un corte y ya volvemos para seguir hablando de este importante tema de la radioterapia. Continúe sintonizándonos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por continuar en sintonía de su programa Prevenir es Salud, conversando con el doctor Alfredo Borges, quien es el director del Centro Nacional de Radiología Nora Astorga. Para esto, doctor, quería preguntarle la importancia que tiene para nuestro país contar con este centro. Sí, gracias a Dios contamos con este centro que brinda radioterapia de manera gratuita. ¿Es caro este tratamiento? Es muy carísimo. Afuera es muy carísimo. Es el único centro que hay en el país. Un tratamiento de esto fuera del país anda por lo más barato, $12,000 para arriba. Lo más carísimo. Barato. Un tratamiento de esto es sumamente caro. Es el único que hay en el país y brinda atención a todito el pueblo de Nicaragua. Atendemos casi en el año 1.500 pacientes promedio por año, que lo reciben de manera gratuita.
En este momento contamos con dos equipos de cobalto que están funcionando a toda su capacidad. Son equipos ya que tienen algunos años y por eso estamos introduciendo nueva tecnología. Ya la compañera Rosario Murillo anunció hace algunas semanas ya que están instalando el nuevo equipo, un equipo que se llama acelerador lineal multienergético, que también hace algunos años lo anunció el comandante Daniel. Ese equipo creemos que estará funcionando en los próximos meses, porque es un equipo muy complejo, pues. ¿Hay capacidad aquí, doctor, humanamente? Sí, ya desde hace varios años nos venimos preparando técnicamente. Hemos mandado nuestro personal, nuestros médicos, físicos, técnicos, personal de enfermería. Tenemos 2-3 años de estarnos preparando en el exterior. Han ido a Chile, donde hay esta tecnología moderna, muy moderna, porque con este equipo se va a poder dar tratamiento de radioterapia muy moderna, la que se hace en Francia, la que se hace en Italia, la que se hace. Entonces, toda esta tecnología. Tecnología de primer mundo. De primer mundo. Toda esta tecnología se han venido capacitando nuestros médicos, nuestros físicos, nuestros técnicos en Chile, en Argentina, en México. Ahorita mismo tenemos personal que se está capacitando en Italia. Hay un físico médico que se está capacitando en Italia. Ya vinieron dos, uno en este año y otro el año pasado. Hay médicos que tenemos capacitándose en México ahorita. Hay una doctora que se está especializando en radioterapia moderna en niños. Ya en este mes de mayo vino un otro doctor que estuvo en Chile por un año capacitándose en radioterapia moderna, pero en adultos. O sea, prácticamente, y tenemos todo nuestro personal, ha ido capacitando, ha salido al exterior, donde hay esta tecnología, a estarse capacitando cursos de 2 meses, 2 meses, 3 meses, 1 mes, 2 meses, y así. Viven en entrenamiento constante. Ahorita tenemos una técnica nuestra en Chile también capacitándose. Hay un compañero en Uruguay también. Son de los que están afuera en este momento, pero el año que viene tenemos un programa de entrenamiento también al resto del personal que está aquí. Cuando ya arranquemos con el equipo, con el acelerador lineal, ya vamos a estar con mayor capacidad tecnológica, porque viene la compañera de México, ya tenemos el de Chile, o sea, ya vamos a tener mayor capacidad técnica en recursos humanos. Es un equipo muy complejo, muy complejo. Se habla de la medicina nuclear también, doctor. Exacto. La medicina nuclear es algo novedoso. Pues, ya lo tenemos aquí. Ya la tenemos. Está en nuestro Centro Nacional de Radioterapia también. La medicina nuclear es el empleo de sustancias radioactivas líquidas dentro del cuerpo de las personas, de manera inyectada o tomada. Introducimos radiación en el cuerpo de las pacientes. Fundamentalmente lo tenemos a partir del año 2011. Comenzamos a hacer los primeros tratamientos. Hasta el momento llevamos un poco más de 1.500 pacientes tratados con cáncer de tiroides, con administración, con tratamiento con yodo. Y déjeme decirle que eso ha sido de gran beneficio para nuestras pacientes, porque el tratamiento de yodoterapia, igual, pues que lo tenían nuestros hermanos centroamericanos, Costa Rica, El Salvador, a donde tenían que viajar nuestras pacientes con costos altísimos. Un tratamiento con yodo, que es una toma, es una sola toma de una sustancia de yodo, que son un cc de yodo, se toma y se deposita en el tiroides. Ese tratamiento anda aproximadamente por los $5,000 a $6,000. ¿Un cc? Más, sí. Más los gastos de transporte, de alojamiento, el estado emocional de la gente que tiene que viajar, la preocupación de la familia. Ahora no, ahora eso lo tenemos aquí. Más de 1.500 pacientes hemos beneficiado con la introducción de esta tecnología de medicina nuclear. Hay una, doctor, una preocupación muy humana del gobierno actual con respecto a toda esta temática. Imagínese usted, para una persona de muy escasos recursos, usted decía, un tratamiento en radioterapia, $12,000, $6,000 este tratamiento de yodo. Ah, sí, por supuesto. Esto ha sido
un paso gigante en la restitución del derecho de la salud de la población. Un paso inmensamente gigante, porque la evidencia son nuestras pacientes, con qué gratitud nuestras pacientes se refieren pues a nosotros cuando ya salen a nosotros y al gobierno, al comandante Daniel, porque saben que es el esfuerzo, es la voluntad política de este gobierno en llevar la salud gratuita a la población, no importa lo que cueste, porque déjeme decirle que solo en la adquisición del yodo y en la compra del tecnecio, que son las dos sustancias que compramos, se gastan casi $130,000 en el año. Más de $130,000 anual en la compra de esos dos productos nada más. Pero además, para dar esos productos necesitamos toda una infraestructura, necesitamos otro sinnúmero de accesorios para poder dar los tratamientos. Pero eso es lo más caro, digamos. Eso a precio comprado por el gobierno, pues, con presupuesto del Tesoro Nacional de la República. Porque hay una voluntad política. Pues si no existiera esta voluntad política, no todos estos 1.500 pacientes que le menciono tenían que haber viajado fuera del país, ¿no? ¿Cuánta gente también se hubiera podido salvar, tal vez, verdad? Y esos son los que nos llegan, claro, esos son los que nos llegan, porque hay pacientes que ni siquiera logran recibir el tratamiento, ¿no? Se le hace un diagnóstico a lo mejor muy tardío, o a lo mejor no creen que hay. Mucha gente se queda en su casa esperando la muerte, porque dicen, quién sabe. Y sobre todo si se encuentran con alguien que le da una mala recomendación o que le da una mala información, entonces no recibe estos beneficios. También le decía que tenemos los estudios diagnósticos. Hacemos ya gammagrafía, que es un estudio de medicina nuclear también. Es un estudio importante porque ese estudio también se le da a tomar, o se le inyecta, más bien se le inyecta una sustancia al paciente y el paciente se vuelve radioactivo. Y esas radiaciones del paciente son captadas por un equipo que se llama gammacámara, que es una especie de tomógrafo, pero que tiene la particularidad de recibir radiaciones. Y ese equipo reconstruye la imagen de donde está el tumor, donde están emitiendo las radiaciones, y a eso le llamamos, pues es una tecnología que se llama gammagrafía. Hay diferentes tipos de gammagrafía, de huesos, renales, cardíacos, del mismo tiroides. Entonces todo eso lo hacemos nosotros ahí en el Centro Nacional de Radioterapia. Doctor, ya para ir cerrando, sus últimas palabras respecto al tema, hacer el llamado a la población para hacer un diagnóstico temprano, ¿cuándo debo acudir al médico? ¿Cómo me debo de tratar para saber que no estoy padeciendo esta enfermedad? Bueno, lo primero es llevar una vida saludable. Una vida saludable es alimentarse bien. Lo que es bueno para cualquier persona que necesita vivir saludable, eso es importante. No fumar, tomar bastante líquido, hacer ejercicio, eliminar todo lo que son los productos enlatados, empacados, esas papas fritas que nos gustan mucho. Es sumamente dañino. Consumir más lo orgánico. Consumir más lo orgánico, lo natural, que gracias a Dios Nicaragua está bendita por tantas frutas, por tantas cosas naturales que tenemos. Comer menos carnes rojas, también es importante el no fumar, ya le explicaba, el consumo de los licores, el alcohol, el licor, la cerveza, todos están considerados dentro de los productos que ocasionan cáncer en el tubo digestivo, en la laringe, en la faringe, en el estómago. Y entonces es llevar una vida saludable, todo con medida y saludable. Luego, hacerse su chequeo constantemente. En el caso de la mujer, pues hacerse su papanicolaou constantemente, que el cáncer de cuello es la primera causa de cáncer en la mujer en nuestro país. Entonces la mujer con solo su papanicolaou que se haga a tiempo, cada año, ella va a darse cuenta si tiene riesgo de tener cáncer o no.
En el caso del cáncer de mama, ¿cómo prevenirlo? El autoexamen de mama, toda mujer desde los 15 años... Hay mucha información sobre eso. Claro, desde los 15 años en la familia se debe promover que las niñas se comiencen a tocar, se comiencen a examinar, a autoexaminar para ver cómo está su fisonomía, la forma de sus mamas. Si ven una alteración, inmediatamente ir donde el médico. El no fumar es otra recomendación, que es muy difícil, pero es una recomendación, y sobre todo no fumar en lugares cerrados, porque de repente yo fumo y usted no fuma, entonces yo estoy fumando y usted no es fumador, pero usted indirectamente está fumando. Correcto, y más dañino. Y más dañino todavía. Entonces, una vez que ya uno se siente alguna alteración, pues visitar al médico para que le hagan los estudios correspondientes y poder tal vez diagnosticar precozmente la enfermedad. Y cuando se detecta precozmente, hay muchas opciones de tratamiento que pueden llevar a la curación total. Lo lamentable es que se detecta tardíamente y ya cuando las posibilidades de curación son menores. Muchas gracias al doctor Alfredo Borges, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y pues hay que seguir estas recomendaciones que dan estos profesionales de la salud, sobre todo porque prevenir es salud. Esperamos que nos acompañe en nuestra próxima edición. Sí.